tema económico, este fallo en contra de la Argentina, lo que primero dijo el gobierno que no iba a hacer, después lo terminó haciendo, idas y vueltas, dicen una cosa, después dicen otras. Tendría que ponerse de acuerdo y todo el mundo decir exactamente lo mismo, pensar de la misma manera, porque forman parte de un gobierno nacional. Le queremos agradecer, sabemos que está apurado, que nos atienda en este momento a Martín Tetaz, economista, que realmente de esto sabe y mucho, y además lo explica muy, pero muy bien. Martín, Gustavo, te saluda. ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. Hola Gustavo, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, te agradecemos, sabemos que estás apurado, pero bueno, queremos que nos hagas un panorama de esto que está pasando, de que Argentina tiene que pagar. Ahora dicen que van a pagar siempre y cuando el juez deje de lado la sentencia y a partir de ahí comenzar a negociar luego de una suspensión del fallo. ¿Qué significa eso, Martín? Mira Gustavo, hay como bien decías vos recién muchas vueltas, pero hay algunas cuestiones que están de fondo muy claras. La primera de esas cuestiones de fondo es que este es un fallo definitivo que hay que pagar o pagar, que no quedan muchas alternativas. La segunda es que Argentina lo que está negociando ahora ya no es si pagar o no, sino el cómo. Es decir, si hay que poner la plata en efectivo o si hay alguna chance de ponerla en bonos con alguna operación a través de algunos bancos, como se hizo con Repsol en su momento, que por ejemplo los españoles querían cobrar efectivo, entonces Argentina colocó unos bonos y esos bonos los españoles los vendieron rápidamente y hicieron de efectivo. Una posibilidad así es la que se está barajando ahora. En ese interín, obviamente, hay un vencimiento ahora el día 30 de junio, en el cual Argentina tiene depositada una plata y que si no paga antes a los fondos buitres, si no cumple con la sentencia antes, esa plata se la van a embargar. Entonces lo que está pidiendo ahora la Argentina es que ese embargo se suspenda, que de alguna manera Argentina pueda cumplir con su compromiso con el 93% de los bonistas que ya entraron en los canjes sin que esa plata sea retenida, cosa que es bastante poco probable, Gustavo, porque el fallo del juez es claro, hay que pagar. No, no, ya había una medida de una cautelar interpuesta que se levantó en su momento y ahora, digamos, lo único que puede hacer Argentina es no pagar el 30 de junio, que es lo que probablemente vaya a pasar. Con eso va a ganar no tiene un mes para Un que mes le más. decreten el default técnico, porque vos no pagás y te dan un mes hasta que te dan. Es como cuando vos no pagaste la tarjeta de crédito, vos te llaman y te dicen, mire, usted tiene impaga la tarjeta de crédito. Ah, sí, me olvidé, bueno, está bien, ¿cuándo va a pagar? Bueno, pago la semana que viene, bueno, no pasa nada. Entonces tenés como un mes de gracia, Claro. que es el mes que va a ser todo el mes de julio, y seguramente en ese mes Argentina negociará cómo va a ser con el pago. Martín, no cayó muy bien cuando la presidenta dijo que no se van a dejar extorsionar. En su momento dijo que no van a sobrevolar los fondos buitres por la República Argentina ya en el 2011. Después dijo que no iban a pagar, que iban a negociar de qué manera iban a poder pagar y cuánto iban a pagar. Bueno, esto que haya dicho el ministro de Economía, que suspende la ejecución del fallo para negociar, ¿tampoco caerá muy bien o no? No, se le están riendo, es como que vos le digas es un juez, es una cosa medio graciosa, no va a suspender nada, porque acá el juez no tiene que negociar nada, el juez tiene que hacer cumplir una Claro. sentencia. El tema de negociación es un tema entre los fondos buitres y el gobierno, no tiene nada que ver el juez. El juez va a hacer cumplir su sentencia como corresponde, con lo cual hay un montón de declaraciones, Gustavo, que son más para la Sí. tribuna, que para esto hay que saberlo distinguir también, ¿no? Entonces el gobierno, digamos, quiere que esto quede como una gran gesta patriótica en contra de los fondos buitres, pero digamos, en última instancia lo concreto es que hay que pagar y lo concreto es que Argentina ya decidió que va a pagar también, digamos, más allá de ladrar un poco, ¿no? Sí, una tribuna que cada vez es más chica porque es como cuando la presidenta sale a hablar en el patio interno de la Casa Rosada, ¿no? Me parece que habla para esa Sí, pero gente y no. no. Sí, no te creas, Gustavo. Hay mucha gente que el tema este, digamos, es un efecto parecido, salvando las grandes distancias, ¿no? Parecido al efecto de las Malvinas en su momento, ¿Sí? cuando el gobierno militar ya no tenía retorno y buscó el enemigo común en los ingleses, y mucha gente se prendió en esa. Y acá también hay mucha gente, porque claro, vos te hablan de los fondos buitres y obviamente cualquiera está en contra de eso, ¿no? Le Sí. parece, le ves la cara gruesa nomás y ya se te dan ganas de matarlos a todos, es la verdad. Entonces,
Claro, va, toca una fibra sensible de los argentinos, sí, el gobierno. Entonces, muchos argentinos dicen, bueno, vamos contra los de afuera. Claro. Y ese cuento, digamos, algo de así, algo de respaldo político tiene. Yo no vi encuestas antes y después de este tema de los fondos buitres, pero mi sospecha es que el gobierno no perdió capital político, sino te diría todo lo contrario. Claro. Bueno, muchos estaban a favor, pero siempre decían hay que negociar. Creo que nadie de la oposición dijo Claro. no hay que pagar. ¿Quién fue lo que dijo en Rosario? ¿Quién fue? ¿Kicillof fue que dijo no, no vamos a pagar y no hay que pagar? Y la presidenta estaba, o la presidenta en Rosario decía vamos a pagar y Kicillof no sé en dónde estaba y dijo no, no vamos a pagar, no sé quién del gobierno, como no Sí. habiendo un acuerdo, ¿no? No, pero bueno, eso, digamos, acá la presidenta fue muy clara, ya dijo que iban a pagar más. Si vos mirás, es lo que vienen haciendo en todas las negociaciones anteriores, siempre, por ejemplo, fíjate lo pasó con Repsol, entonces dijeron de todo, por poco nos tenían que dar plata a los gallegos a nosotros y finalmente después, bueno, eso era parte de la estrategia de negociar y de encontrar un número razonable, que más o menos fuera un número justo, y Argentina lo encontró y pagó, digamos. Y acá pasa una cosa muy parecida. Y al principio uno dice, no, no, no vamos a pagar nada, no vamos a pagar nada, y finalmente la discusión es cómo encontrar un número razonable en la negociación. Hasta ahora Argentina viene cumpliendo con todo el mundo, así que no, no hay razones para pensar que no va a pasar ahora también. Bueno, ¿y tampoco para preocuparse o sí, Martín? No, yo creo que no, para preocuparse no, yo creo que va a ladrar un poco, pero no, ya te digo, no va a cumplir con su compromiso ahora como para negociar con los fondos buitres si puede poner la plata en bonos. Finalmente creo que algo de efectivo va a tener que poner y algo de bonos. Y bueno, y habrá un poco más de, estará un poquito más apretado en segundo semestre el tema de dólares en Argentina. Habrá un poco menos de dólares disponibles, el dólar un poquito más caro. Tampoco el dólar a 15 pesos, ¿eh? O sea, un poquito más alto y a poquito, digamos, un poco más ajustado a lo que venía siendo hasta ahora. Bueno, la última, Martín, agradeciéndote. ¿Y eso cómo va a repercutir en el día a día de los argentinos? ¿De qué manera lo vamos a notar, si es que lo vamos a Bueno, por notar? ¿Qué eso, puede pasar? claro, por eso te decía, sí, lo vamos, por supuesto, la tragedia sería entrar en default, ahí sí lo notás inmediatamente porque se caen a pedazos todo el comercio exterior que está financiado con créditos de afuera, se cae el crédito a las empresas, en general sería una tragedia, pero no, que nadie cree, yo no creo que vayamos a ese camino. En el escenario que todo parece indicar que vamos ahí, donde el gobierno termina finalmente pagando, viene un mes de un poco más de incertidumbre, que son estos 30, 50 días que quedan hasta que se venza el plazo para pagar, que va a haber un poco de incertidumbre, nadie va a tomar grandes decisiones. Y después para el segundo semestre un dólar un poco más caro de lo que estamos viendo hasta ahora, un poco más de inflación porque el gobierno va a tener que emitir dinero ya que no va a tener tantos dólares de afuera y no mucho más que eso, Gustavo. Bueno, gracias Martín por tu tiempo. Excelente la explicación para todos. Te agradecemos y te mandamos un abrazo, Martín. Bueno, un abrazo, hasta luego, chau, Hasta chau, luego. chau.